yo acá. Buenos días, amigo, buenos días. Miren, estamos en el río Santa Lucía. Bueno, casi me llevo un pasadilo por delante. Enfrente, Robertín, pero Robertín está acá hoy. Hace un ratito llegamos, serán, ¿qué hora? Más o menos las 12, ¿no? Mediodía. Bueno, ya hice el harinado ahí, caserito. Ingredientes muy pocos, es lo que está, saben todos, porque no tengo otra. Tenemos a Kevin, sí. Tenemos a Noé. Hola. Ah, recién tuvo a Alexia acá, no me di cuenta de filmar. Bueno, está, un hermoso día, mira, espectacular. Hermoso. Ideal para pescar alguna carpita. Bueno, por eso es si el pez se decide ser pescado. Y es lindo. Bueno, y aprovechando la ocasión que estamos filmando y estamos en un lugar para pescar y con Robertín, la colaboración que hicimos todos, comprando rifita del Agua 20, bueno, el objetivo era que se cumpliera. Y ahí está. ¿Es tuyo? A romper, a romper. Rompa. Muy bien, rompa. Rompa. Qué hermoso. Rompa. En Iron Sin, porque puede precisarlo. Rojo, bien, bien poderoso. Sí. Bien como me gusta. Bueno, ahí está, 3300 watts con dos tomas corriente. Gran llave térmica. Carga batería. Muy bien. Qué lujito, Mirá, saca bujía. Esto tenés que poner abajo, Roberto. Que esto es sí, para las patas. Las patitas, ¿eh? Ahí va. El que viene sin eso, ¿viste? Sí. Ah, y obviamente que el tanque está vacío. Ese carga como 16 litros. Claro. No me di cuenta de tenerte un par de litros. No importa. Bueno, Roberto, felicitaciones. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. No, y lo vamos a disfrutar entre todos. Porque cuando vengan todos, lo vamos a usar. Sí, wow. Exactamente. Así que bueno, a los pesqueros, los que les colaboraron, muchísimas gracias nuevamente. De parte Noé, Kevin. Y de Roberto. Y de Roberto. Bueno, gente, estamos acá con mil. Estamos acá con morcilla. Ah, morcilla, ¿eh? Trajimos comida que no saben. Yo creo que todos los pescadores que andan acá van a venir a comer con nosotros, porque la verdad que trajimos bastante comida. Y trajimos otros regalitos también para Roberto. Como acá no llega cable, bueno, trajimos unos DVD, que él tiene película, puede mirar su película ahí. Ya le arreglamos la computadora a Miriam, para que no se me queje. Y bueno, está, gente, vamos a tratar de pescar alguna cosita y ojalá que salga algo. Y si no, bueno, pasar bien, que eso es lo importante. Bueno, el auto a partir de hoy se llama Mona Lisa. Noelia le puso el nombre Mona Lisa. ¿Por qué no sé? La Mona Lisa. Porque me acordé de una película. Bueno, Robertito, que lo disfrutes con mucho. Bueno, muchísimas gracias. Sí, diga. Diga. Es solo para comentar que ya se decidió el día de la rifa. El día de la rifa por los que compraron para el sorteo del Daiwa 20, el que compraron la rifa. Yo averigüé, decía el 19 de agosto, que es va a estar con la lotería. Obviamente que son los dos últimos números, ¿no? Los que compraron. Que es del 0 al 99. ¿Y qué día cae? El día 19 de agosto. Ah, 19 según de agosto. Lo que miré. Está. Pero igualmente se va a estar compartiendo en las redes. En Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Muy bien. Para que quede bien claro. ¿Y hasta el? ¿Eh? ¿Y hasta él? Hasta el próximo play del video. Bueno. Tres cañitas al agua. La larga esa. Esta es de Roberto, que es como una currica, pero ya está en la orilla. Y después las tres está con masa. Ya supe que para aquel lado sacaron una ya. Así que alguna carpita ya anda. A ver si voy para aquel otro lado a filmar la carpita que sacaron. Y mientras tanto, vamos a comer riñones. Se me pasó un poco bueno, la sal. Riñones, muslo de pollo. Y acá tenemos morcilla salada, chorizos. Y bastante verduritas, cebolla, pimiento, catalanes, y morrones. Y acá papa. Así que hoy, pescar y asar. Si no pescamos, seguro que vamos a comer bien. Bueno, acá ya iniciamos la prendida del carbón. Que es muy fácil prender el carbón, no lo hice, o sea, no lo mostré porque me olvidé. Ahora Roberto me hizo acuerdo. Ya pusimos las papitas ahí, porque las papas van sobre el carbón prendido. Después yo esparramos, pues que prenda, esparramos, dejo que baje un poco la temperatura
y ponemos esas perdices que están ahí. Y allá hay un tanquecito que también hay más. Así que bueno, si no se pesca, se come. No, allá abajo está. Miren qué hermosura esto. Ah, nosotros pasamos mal acá con Roberto. ¿Sí? Qué mal que pasamos. Ah, no, no, la morcilla se porta. Aquí está ella, qué linda. Primero vamos a hacer las verduritas, hay que echarle un poquito de sal nomás. No, ya puse sal. ¿La pusiste? Sí. La chanchita. Chanchita. Acá Damián pescó una hermosa carpa. ¿A cuánto hace que la pescaste? Y hace como una hora y media. Ah, mirá qué linda que está. La tengo manchada acá porque no... Sí, claro, para mantenerla en el agua. Mirá, hermosa. Ponete para acá, Damián, del sol, sí. Así la mostramos bien. Mirá qué linda carpita. ¿Pescadita ahí por Damián? Sheila. ¿O por Sheila? No, por mí. Ah, si no le vaya a dar oportunidad a ella, qué malo, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Hermosa pesca, Damián, la verdad. Bueno, nosotros estamos probando suerte por allá, a ver qué pasa. ¿Allí? Sí. Está tranquilo hasta ahora. Algún piquecito hay. Un pique hay, pero... Claro, como ya pescaste, a los demás que no te importa. A vos no te importa que yo pesque, ¿no? Bueno, no, Damián, felicitaciones, hermoso. Muchas gracias, pero si hay una de arma. Sí, seguramente. Sheila, ¿qué? ¿Él está mintiendo o pescaste vos? No, pescó él. ¿En serio? Sí. Porque viste que los pescadores a veces son, no sé él, pero, ¿viste? No, pescó él. ¿Pescó él? Sí. Bueno, yo te voy a dar a 2 cuadras. Si me entero, vengo de vuelta a filmar. ¿Cómo no? Sí. Día lindo, ¿no? Está lindo. Precioso. Hoy, ¿en cuál caña salió? La negra salió. Esta caña, ¿cómo pasa con corvina negra? O sea, la compraste para eso, ¿verdad? Sí, yo la llevo a pescar la corvina, sí. Sí, esta me encanta. Bueno, con cualquiera de estas pescadas. Tiene que picar nomás. ¿Aquel es un 30? Aquel es un 30. Un 20 y un okuma. Ajá. Bueno, buena pesca. Muchas gracias. Bueno, pejerreyes que sacaron los amigos acá y por lo que veo fueron las damas. Las damas pescaron esos pejerreyes. ¿Cómo se llama la dama? Tania. ¿Daniela? Tania. Tania. Nicole. Sí. Bueno, Tania y Nicole la rompieron. Ah, sí, bueno. La rompieron. Pará que me voy a filmar allá la otra. Y ya veo que... ¿Para la carpa también? También, pero no ha picado. No ha picado, ¿no? No. Pero allí sacaron una, ¿viste? Del otro lado. ¿Ah, sí? Sí, sacaron una linda. Capaz que hay unos 4 o 5 kilos sacar. Okay. Sí. No te escondas que vas a salir igual. Vamos a ver qué suerte nos toque. Bueno, no, y sí. Las cosas que hay que tener en el agua. Sí. ¿Todo tranquilo, compañero? Especial. Estamos tirando con masa, ¿con qué? Con masa, lombriz. Masa, lombriz. Y carne blanca, papi. Por ahora las mujeres van ganando. Y sí, lo mío es poco. Sí, a ver. Ah, pero tenés pejerrillos también. Mira, pejerrillos acá en cada ortaje. Mira qué lindo que están. Precioso, ¿eh? ¿Con qué lo están sacando? ¿Qué tipo de arma? ¿Lombriz? Con lo mismo. Pejerrey. Ah, con el mismo pejerrey. Sí, primero lo sacamos con lombriz, ¿viste? Claro, después. Ah, mira qué bien. Ah, me encantó. Bueno. Bueno, buena pesca, ¿eh? Bueno. Después voy a aparecer por acá a ver si sacamos alguna cosita más. Bueno, excelente. O sea que las mujeres están paliciando a los hombres. Vos sabés que con mi señora me pasa lo mismo. Sí, nosotros tenemos suerte. ¿Sí? Tienen suerte para pescar. Me voy a sentar un ratito así hablo con ustedes. Bueno. ¿Quién sacó los pejerreyes? Nosotras. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Tania. Pero recién te vi allá. Alejandra y Nicole. Y Nicole está allá. Sí. Alejandra, ¿sos tú? Soy yo, no. Ah, ¿te gusta mucho pescar? Sí, para pasar el tiempo, un ratito. ¿Te gusta para dotajes? Sí. ¿O recorren otro lugar? Sí, venimos seguido por el otro lado, para este lado también. Uh-huh. Excelente, mira con bollita y están pescando con carnada blanca. Con carnada blanca. Pejerrey, la verdad que me dejaste helado porque yo tengo allá enfrente, hay un amigo que se llama Roberto, él dijo que hace años que no pesca pejerrey acá. Sí. Así que este video lo va a dejar. Ah, bueno. Va. Sí, lo va a dejar como loco. Y ahora le voy a decir.
Bueno, que sigan pescando. Bueno, muchas gracias. Y que tengan un excelente día. Gracias igualmente. A ver, vos tenés tu varita de pesca, ahí va. ¿Qué pasó con la carnada? Sacó. ¿Y qué tenés en esa masa? Esa masa es de choclo. O sea, ¿pero qué tiene esa masa? Tiene, a ver, tiene choclo y tiene harina y ¿qué más? Tiene, dice choclo. Ah, bueno, está, poné ahí en tu caña y vas a tener que pescar alguna carpa. ¿Con quién estás? ¿Eh? Tata, ¿con quién estás? Decile. ¿Con quién estás? Decile que estás con papá y mamá. Ahí está con papá y mamá. ¿Y el abuelo? Y el abuelo. Ahí está. ¿Y dónde? ¿Y la mamá? Soy yo. ¿La mamá de aquella? ¡Ah! El padre. Era el padre, soy el abuelo. La familia. La mujer también. Claro, me enredé solo, claro, ahora sí. Lo que pasa es que el pescador chico te mareó. Pero pesca algo, Damiano, a cebolla. ¿Eh? ¿El pesca mismo o la compró la carpa? ¿Lo viste pescar o la compró? Quedó mudo. Sí, quedó mudo. Sí, está preparando la masa. ¡Te ayuda, Tata! Bueno, yo te ayudo, ¿verdad? Bueno, venía como pude. Se le fue una carpa al compañero acá. Bueno, está. Ya sabemos que están. Bueno, qué lástima. Bueno, está. ¡Ay, me hicieron correr! ¡Qué lástima! Miren cómo está esto, por Dios. No sé cómo entró tanta cosa ahí. Pobre morcilla. Ah, no, ella tiene que trabajar. Bueno, contá, dale. Bueno, contá. Estamos esperando que... Pancito, habla algo, como dice Kevin. Sí, habla algo. ¡Ah! Bueno, están saliendo carpas. Para un poquito que está el sol de este lado, negro. Están saliendo carpas, ya sacaron. Ahí. Sacaron una carpa muy linda por allá, con unos 5 kilos tal vez. Y pejerreyes. Pejerreyes sacaron fácil unos 30 pejerreyes. Carnada blanca y anzuelo chiquito. ¿Grabaste? Que, sí, claro, está grabado. O sea, ahora estoy hablando, pero ellos van a ver antes de lo que yo estoy diciendo. Pero está, y acá estamos cocinando y yo pienso que después de comer vamos a tener que pinchar un pescadito para dejar ahí filmado, registrado. Ahora vamos a volar el dron, aprovechar. Y Roberto lo tengo allá, mira. Él dice que no hay pejerrey acá. O sea, 20 filmé, 20. Sí. ¿20 qué? Pejerreyes. Mostrando paso a paso, Ya dimos vuelta, las papitas ya están. Buah. A ver, para un poquito. Esto está más grande. Ahí está. Pa, mirá la que está. La podés llevar para allá, yo te ayudo. Mirá qué linda acá. ¿Tiene gancho ahí? ¿Tiene gancho? ¿Dónde está? Acá. Lo que pasa es que hay que engancharla de... Para un poquito, vamos a hacer las cosas bien, si no se me cae esta cámara. Ahí sí. Sí. Tome aire. Lo agarro por las No la pude enganchar nunca a la galla. Bueno, está, pero se vio. Está filmado, no es que te dice no, porque yo no. Está filmado. Ah. Son cosas que pasan. Sí, bueno, está, pero. Ah. Estaba linda. Esa sí, esa estaba grande, de verdad. Sí. Aparte llegó. Me hiciste correr también. Qué lástima.
Mirá. Noelia. ¿Eh? No es para los mayores, No es peje, pero tenemos carnada blanca ahora. Mirá, ¿sí? Pero ya, ¿estás loco? Yo quería sacar uno con el lombrino, señor. Y bueno, ¿viste? Tengo que traer a Noé. Bien, bien. Bien. ¿Ese era loco? Son mayores. Bueno, ahora la próxima, el próximo play si viene la carpa. ¿Qué? Ahora sí viene la carpa. Bueno, y acá estamos degustando. ¿Cómo está, Roberto? Buenazo. Buenazo. 10 puntos. Manjar. Bueno, Kevin ya comió. Sí. ¿Cómo estaba, Kevin? Estaba rico. Bueno, es más todavía. No, ni siquiera la mitad de la parrilla comimos. Contigo se pasa mal. Sí, horrible se pasa. Conmigo se pasa bien. No, yo para dejarte esto instalado, claro. Ya. Como decís, ya después yo voy y cierro los yates. Y ya me quedo con ustedes tranquilo acá un ratito más tarde, que de repente de tardecita. Sí, da igual, yo las carpas que pesque son mías. ¿Son tuyas? Claro. Da. Porque vos podés vivir acá, pero yo me llevo todo esto. Claro. Bueno, gente, acá va el generador para Roberto. Me da lástima ahora, porque ahora quería quedármelo yo, pero bueno. Y rojo, ¿eh? Pero qué bonito. Bueno, acá estamos. Hola, gato. Acá estamos. Ahí está el generador y ahora vamos a sacar ese chiquito que tenía él ahí. Y vamos a colocar este de 3300. A ver si andan esas bombas o no andan. ¿Ya? A todos nos gusta. A ver, esto me hace recordar a alguien. ¿Listo? ¿De quién será? ¿Algún capataz o algo de eso? No sé, me parece que la señora es media peluquera, pinta pelo, no sé cómo es la cosa. Creo que anda por ahí si no le agarro mucho. Bueno, acá estoy alumbrando el hombre del generador, que quedó tan bien que me olvidé que estaba al otro lado. Vamos a ayudar acá. Y bueno, te voy a alumbrar la cara. Está Alexis. Bueno, acá andamos. ¿Y el amigo? Darwin. Nos encontramos Johnny para el otaje. Sí. Vine a pescar, pero lo menos que hice es pescar. No, yo pesqué. Como siempre, Roberto, dándole trabajo. Sí, ahí va. Exactamente. Pero está, por los amigos, viste que se hace de todo. No, si sigue así, Roberto se va a enriquecer. Nos vamos a ser millonarios. Nos vamos a ser millonarios nosotros. Bueno, ojo atrás tuyo. Ojo el ancla. Sí. Pero nadie me la lleva. Johnny. Sí. Bueno, negrito, un abrazo grande. Dale. Chao, bye, bye. Bye, bye. Saludo a Miriam. Bueno. Y yo me despido de ustedes, Dulce. Buenas, Johnny. Que pases bien. Igualmente, Alexis, bien. Darwin. Un gusto haberte conocido. Y bueno, igualmente. Sí, estábamos siempre en chat y nunca habíamos hablado, ¿viste? Ojo a las carpas que están acá. Ah, bueno. No se ven porque está, son invisibles. Claro, porque son camufladas. Camufladas. Sí. Bueno, que tengan una buena acampada. Bueno, y que pasen bien. Bueno, pues cosas pasen novedad. Bueno, cuando me quite privado. Ahí va. Bueno, ahí conocimos a Alexis y Darwin. ¿Y bueno? Ah, no lo conocíamos, Alexis. No lo conocíamos, pero te tengo que alumbrar porque así salís. Sí, bueno, está, pero... Y a Negrito también. Bueno, y hasta el próximo play del video. Saludos. Saludo. Si no hay pesca, que se pase genial como el día de hoy. Ajá, ahí está. ¿Por qué? Porque conocimos a Alexis. Sí, es lo que tengo. Chao, gente, chao. Nos vemos.